buenos días. Es el placer de estar contigo como cada domingo a las 10 de la mañana por las pantallas de la RPC. Hoy recordamos 17 años de estar trabajando en la obra del Señor. La Iglesia Más que Vencedora ha cumplido 17 años y lo festejamos y recordamos de esta manera. Más que Vencedores. Esta es la historia de una iglesia muy especial. Especial porque es nuestra historia y es escrita con amor y pasión. Es escrita por Dios. Todo comienza así. Un joven llamado Emilio, más conocido en su época de deportista como el Destructor, se convirtió, gracias a Dios, en un constructor del Reino de Dios. Luego de haber alcanzado varios premios nacionales e internacionales y tener su propio negocio, es confrontado por Dios de que aún faltaba algo, un propósito que debía cumplirse. El 14 de enero del 2001, recibe la llamada de una joven, quien le habla sobre un sueño que tuvo de parte del Señor y que era de su interés. Su nombre era Lilian. Luego de una hora de conversación, algo se activó en la vida de Emilio, quien comenzó a orar y a leer más intensamente la Biblia. Su amor por Dios había sido renovado completamente. Le comenta a su hermano Adolfo sobre el sueño y lo que estaba pasando ahora con él, quien a su vez también adopta la visión, y junto con otros 7 primos inician unas reuniones los días martes, donde pasan un tiempo de oración y meditación de la palabra en un local comercial sobre Petirossi. Más adelante el grupo crece, agregándose más primos y algunos amigos a las reuniones, hasta que en julio de ese año, su hermano Ito trajo su novia, siendo ella la primera mujer que asistió a las reuniones, quien luego invitó también a unas primas y amigas. Fue así como el grupo fue creciendo, llegando a ser ese mismo año casi 100 personas. Una curiosidad que cuentan es que los primos preparaban panchos y gaseosas para luego de las reuniones. Esto era un gancho perfecto para invitar a los jóvenes a escuchar la palabra de Dios y más tarde comer unos panchos con una salsa de ajo increíble que preparaba su madre. El pancho con la salsa fueron uno de los grandes evangelistas en ese tiempo. Las reuniones comenzaban a las 10 de la noche, ya que a esa hora los jóvenes volvían de sus estudios, pasando directo al lugar. Hasta ese entonces no era conocido como una iglesia o un culto, simplemente lo llamaban la reunión. Creció tan rápido que del negocio de su madre pasaron a la sala de la casa, luego al patio de la abuela y más tarde al garaje de un amigo, donde ya eran muchísimos más. Un año después, Emilio invita a la reunión a la joven que le había dado el sueño para que diera una palabra y que pudiera ver lo que pasó en su vida y con toda esa gente. Tiempo después, surge una amistad entre ellos, luego se enamoran y se casan. En el año 2002, un amigo ofrece un garage donde cabían más personas ya que el grupo llegaba a casi 200, pero el número siguió creciendo hasta que se tuvo que poner una carpa en el patio ya que no cabían allí todos. Luego se alquiló un local para 300 personas durante un año, cerca de una zona muy popular como la del Mercado 4. De ahí se mudaron nuevamente a un local más grande sobre la Avenida Brasilia, donde en el año 2004 fueron apartados como pastores. Pasó a ser de una reunión de jóvenes a oficialmente una iglesia. Las instalaciones y el lugar eran limitados, por eso las consejerías en ese entonces se hacían en el local comercial del pastor Emilio, pero nunca dejaron de soñar con un local propio y más amplio. Con la ayuda de otras iglesias, se realizaron varios eventos multitudinarios, como Impacto 2005 en el estadio del Club Olimpia, donde más de 20.000 personas escucharon la palabra de Dios, incluso varios medios dieron algunas coberturas. Con Juventud Impacto se hicieron eventos frente al Cabildo y Santo Verano en el Anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino. Miles de personas asistían a esos eventos y eran impactadas por el mensaje de salvación. Un día sienten el llamado hacia los medios de comunicación y junto con su hermano Adolfo y unos amigos fueron a un canal a preguntar cómo se hacía para tener un programa de televisión. Una hora después salían con un contrato para iniciar un programa en televisión abierta. Dios estaba moviendo su mano y abriendo las puertas a los medios. Fue así como nació Sálvese Quien Quiera, un programa con un panel debate de jóvenes hablando de la realidad social desde un punto de vista bíblico. Este programa estuvo por 7 temporadas al aire por Red Guaraní, donde también empezaron a transmitir las prédicas de la Iglesia Más que Vencedores en otro horario. También se irrumpió en los medios escritos nacionales, hasta tener una revista propia que se llamaba Libres. Más adelante, se adentraron en la radio con el programa Fe Práctica todos los jueves por Radio de Ira. 5 años después de estar sobre la calle Brasilia, recibieron de parte de Dios un local propio, un terreno donado por una familia. La construcción del templo tomó años, pero el 22 de marzo del 2015 se realizó la inauguración oficial. Un hermoso local con un gran auditorio, más de 25 oficinas, aulas, salones de conferencia y estudios de grabación.
Actualmente, Más que Vencedores se encuentra bajo la cobertura de los pastores Rubens de Mato y Vivian Carnieto, Darío Parrish y Cindy Parrish. La iglesia cuenta con varios ministerios y servicios como Ministerio de Niños, que con todo el staff de profesores y profesoras sirven a esa nueva generación y los guían desde niños a conocer a nuestro amado Dios. Ministerio de Adolescentes. Con el Club Aventura se encarga de esa generación tan dinámica en una etapa donde encontrar una identidad es fundamental y nada mejor que en Cristo. El Ministerio de Jóvenes, que realizan campamentos, discipulados y servicios cada sábado. Ministerio de Hombres y Mujeres. Cada uno de ellos se enfoca en ayudar, según su área, a las personas y los lleva a ser mejores hombres y mujeres en Dios. Matrimonios. Cuidar del matrimonio es cuidar de la familia. Por eso, este ministerio se aboca en dar todas las herramientas necesarias para consolidar la pareja. Actívate, que tiene la ardua tarea de trabajar con la ayuda y desarrollo social. Es así como Más que Vencedores está ayudando a los más necesitados. La Fundación Huellas de Amor, que sirve a los más vulnerables, principalmente a niños en situación extrema, ayudándoles en esas etapas importantes. El Ministerio en las Cárceles, que lleva el mensaje de salvación a las personas en las instituciones penitenciarias, llevando una libertad espiritual y ayuda emocional a las personas que están tras las rejas. El Ministerio de Alabanza y Arte, que desarrolla eventos y ministra a la iglesia descubriendo y desarrollando el talento que Dios pone en sus hijos, para que estos lo pongan a disposición nuevamente de su obra, haciendo también grandes eventos con excelencia. Los Ministerios de Intercesión y Antorchas de Oración, que tienen la tarea de mantener la llama encendida y orar por las necesidades de las personas, y también mantenernos conectados con Dios. La Escuela Bíblica, que lleva la tarea de enseñar la Palabra de Dios en varios módulos y niveles, para crecer en el conocimiento de Dios y su Palabra, donde cientos de estudiantes pasan cada año por sus aulas. Ministerio de Mujeres, donde con su llamado a servir, hacen sentir bienvenidas a todas las personas que se acerquen a Más que Vencedores. El Ministerio de Perseverantes, que ayudan a las personas a salir y enfrentar adicciones de todo tipo, dando herramientas para una victoria en esas áreas. Ministerio de Consejería, que sirven en consejo y amor a las personas que vienen a buscar una palabra de guía y sabiduría. Grupos Hogareños, llevando a Cristo a las casas, donde las personas se reúnen semanalmente para compartir la palabra de Dios y orar unos por otros. Administración General y Recursos Humanos, un gran equipo que se encarga de la administración financiera, edilicia y el manejo de los funcionarios de la iglesia. Departamento de Comunicaciones y Multimedia, que trabaja a tiempo completo abarcando dos medios de televisión al aire, con prédicas televisadas de la iglesia y Sálvese Quien Quiera. También en los programas de radio como Fe Práctica y Fundamentos, en redes sociales y medios escritos, informes generales, audiovisuales y más. Más que Vencedores cuenta con varios auxiliares pastorales y más de 150 obreros que sirven en la obra de Dios. También con pastores como Emilio y Lilian Agüero, Adolfo y Laura Agüero, Vicente y Luzma Mesa, Federico y Rebeca Almada, Enzo y Elisa Maciel, Gustavo y Lourdes Escobar, de Más que Vencedores Clorinda, Argentina. Todos sirviendo en todas las áreas a tantas personas y en varios servicios semanales. Dios ha sido bueno. Y aún así creemos, como siempre lo decimos, que esto es apenas el comienzo. ¿Lo crees? Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Noviembre del 2000, del año 2000. Un año descarriado. No era un bandido, pero estaba frío. Nada no hacía. No leía la Biblia, no oraba. Solamente una cosa hacía y cuento por un testimonio. Todos los meses. Porque era una época que increíblemente me iba muy bien económicamente. Estaba mal con Dios, pero muy bien económicamente. Pero cada fin de mes a mi pastor Humberto Sarubi mi vida le llevaba un sobre blanco bien gordito. Era mi única conexión con la obra de Dios. Y en el año 2000, o noviembre, viniendo del shopping multiplaza, 9 de la noche, hacia mi casa, Lili Denis Roa, sintonizo Obedira, sin querer, porque no quería escuchar Obedira. Y estaba escuchando esa música. Y me quedé enganchado, con el dedo aquí, en la perilla. Y escuché un minuto y decía esta porción: vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano, tanta gente confundida por placer entre comillas, mas yo levantaré bandera. Y yo sentí
en lo profundo de mi corazón que yo era el que tenía que levantar banderas, pero no tenía autoridad porque yo no estaba conectado con Dios, pero sabía que algo Dios me estaba hablando. Y yo dije, ¿será que Dios tiene que permitir un accidente, una desgracia en mi vida, que alguien que ame se muera? Porque siempre el dolor es lo que nos lleva a Dios. Y 2 meses después, el 14 de enero del 2001 ya, me llama esta preciosa mujer con 19 años y me da una palabra que hoy día vieron la historia, transforma mi vida. Un mes después arranca el grupo de los primos, que después se volvió la reunión y luego le dice a Más que Vencedores. Y 2 años después yo me caso con Lilian. Y yo pensé esto, yo creí en noviembre del 2000 que a lo mejor Dios preparaba una desgracia en mi vida para que yo, duro de corazón, me acerque a Él. Sin embargo, estaba preparando una hermosa chica, mi futura esposa, para darme una palabra para que yo me acerque a Él. Así es Dios. Acérquense a Dios mientras puede ser hallado, dice la palabra del Señor. Porque Él es amoroso, siempre nos llama en amor. El dolor ya es para otro nivel y la trituración algunos ya, solamente así. Pero Dios nos llama en amor y la mayoría de ustedes están acá porque Dios les llamó en amor. Yo ahora quiero darle 5 minutos a mi amada esposa para que ella dé unas palabras, porque el mensaje hoy va a ser... Yo, esto ya es parte del mensaje, lo que les conté. Mi esposa, ahora luego el pastor Adolfo, 5 minutos, y luego le da un mensaje, 15 minutos, algo así, para pasar esto pues en la tele y que la gente sepa lo que Dios puede hacer en aquello que sencillamente les creen. Mi amor. Buenos días a todos. Para mí, este número 17 de cumpleaños es un número muy especial, porque es el número, o más bien la edad, en que yo volví a los pies de Cristo. A los 17 años, yo siempre testifico que aunque mi testimonio no es de una chica que en algún momento estuvo o cayó en las adicciones o estuve en algún tipo de grupo violento, sino que o una vida desordenada, sino que yo siempre testifico, yo soy una ex amargada. A los 17 años yo comienzo a sentir un vacío tremendo en mi corazón, muy profundo, que nada podía llenar ese vacío. Y yo quería que alguien solamente me dijera que Jesús me amara. Esa palabra tan común, gastada, y que parece que no tiene poder, pero para una persona que está vacía, que tiene dolor, resentimiento y amargura, representa la salvación misma de su vida y de su historia. Recuerdo que el 15 de febrero del 97, yo me levanto una mañana y me voy a una iglesia. No voy a contar los detalles de cómo llego a una iglesia, pero... el predicador estaba hablando acerca de soltar la vida pasada y tomar una decisión por Cristo. Y yo no quería que nadie me hablara, yo no quería que nadie me mencionara que quería conocerme o involucrarme en la iglesia. Entonces me senté en el último lugar, como la mayoría de los que tenemos vergüenza cuando estamos mal, nos apartamos de lejos nomás. Entonces yo me senté allá en el último lugar y de repente ese hombre dice: yo en el nombre de Jesús trazo una línea imaginaria en este altar y la persona que pasa en este momento al altar, su vida va a ser transformada y nunca más va a ser igual. Yo cruzo y recuerdo perfectamente que fui la primera que saltó de su silla del último lugar en esa iglesia. Vine al frente y llegué a ver en mi espíritu, yo sé que Dios permitió eso, yo llegué a visualizar una línea blanca trazada del altar hacia el público. Y cuando cruzo comienzo a pedir perdón al Señor por haber vivido buenos años de mi adolescencia sin Cristo. Y el Señor esa noche del 97, del febrero del 97, me cambia, me transforma mi vida. Y yo le había hecho una oración al Señor, yo le dije: Señor, si vos cambiás mi vida, si vos sanás mi corazón, si vos me transformás, vos sabés que yo nunca más me voy a apartar de tu camino. Y yo estoy confiada de que tú me vas a sostener. Y fue así hasta el día de hoy. Y cada etapa de mi vida fue tomar una decisión por fe en Jesucristo. Empecé a caminar por fe en mi congregación, en Gracia y Gloria. En aquel entonces nuestro pastor Humberto Sarubi. Recuerdo que él me había dicho que tuvo un sueño conmigo, de que yo estaba hablando en el púlpito de una iglesia. Él pensó que yo iba a pastorear alguna iglesia que él fundaba. Y me dijo: creo que te voy a mandar hacia Caguazú. Recuerdo que me desesperé porque dije: no, yo acá a Guazú no me quiero ir.
Pero pasó poco tiempo que me acerqué al pastor y le dije, pastor, yo me quiero casar y yo no tengo novio. Y yo quiero tener un novio, pero yo no quiero tener un novio para pasar mucho tiempo en noviazgo. Yo quiero en realidad conocer a mi esposo. Y él me dice, ¿pero qué querés? ¿Querés casarte con un hijo de Dios o querés casarte con un siervo de Dios? Y me empezó a explicar la diferencia y las implicancias de esa decisión. Y le dije, voy a apuntar mi oración a orar por un siervo de Dios. Desde ese día recuerdo que le dije a mamá, mamá, quiero decirte que yo me voy a casar con un pastor, porque yo voy a servir al Señor el resto de mi vida. Y fue así, el pastor ya contó nuestra historia y basada en decisiones en fe, Dios fue construyendo y haciendo un dibujo celestial. Ese es un dibujo maravilloso, resume de pocas maneras y de una manera tan linda y divertida de cómo Dios sabe realmente guiar nuestros pasos y hacer nuestra historia, construir nuestra historia. Uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Alguien ha plantado una palabra de fe en nuestras vidas y nunca ha faltado alguien que Dios envíe a regar esa palabra de fe en nuestros corazones. Así como esta congregación que fue plantada en un total acto de fe. ¿Y cuántos de ustedes, sino en realidad todos ustedes, están regando su fe en esta tierra? Pero Dios es el que está dando y continuará dando crecimiento a todos nosotros. Vamos a darle gloria al Señor. Felicidades a ustedes. Felicidades porque es cumpleaños de ustedes también espiritualmente en este ministerio. Muy buenos días a todos. Como dijo la pastora, muchas felicidades. El pastor me dijo, prepara 5 minutos, quiero que digas algo con referente al tema. Y hay una palabra que recibí hace muchos años atrás, muchos, que Dios le dijo a Josué, pero yo dije, voy a cambiar el nombre, voy a poner para mí y me hago cargo de eso después. Y está en Josué 1.9, pero del 5 al 9, en tan solo 4 versículos, 3 veces le dice Dios lo mismo a Josué. Y en el 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Más que vencedores, empezó como una autoobediencia y fe. Muchas veces decimos con el pastor, si sabíamos dónde nos metíamos, capaz que nunca lo habíamos hecho. Pero Dios aprovechó muchas veces nuestra ignorancia. Y ese temor que teníamos de emprender algo, fue vencido por la fe. Y yo te digo una cosa, hay cosas que Dios pone en tu corazón, ministerialmente, empresarialmente, familiarmente, y vos tenés miedo. Y por culpa de ese miedo, miles quizás están dejando de ser bendecidas porque no te animaba el paso que Dios ya te dijo que des. Si nosotros no hubiéramos animado, sabemos que la soberanía de Dios hubiera usado a otros, pero en nuestras manos también está esa responsabilidad de tomar ese llamado y tirarnos al vacío esperando que Dios realmente abra el paracaídas, como decía. Y Dios fue bueno. Y yo te digo a vos que solamente Dios puso en tu corazón algo hoy, o en estos días, o en estos años, y todavía no te estás dando a lo que Dios te llamó. Si Dios te dijo, pero escúchame, si Dios te dijo, subite a la barca y cruzá al otro lado. Si fue Dios el quien te llamó a hacer eso, no postergues más, no solamente bendición para tu vida, sino que bendición para muchos otros que a través de eso van a ser bendecidos. Yo te animo a que sea obediente, porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia Dios respalda a los obedientes y Dios te está llamando. Y hoy hay una oportunidad para contarte a través de nuestra historia de que la tuya también puede ser así, de lo que Dios quiere contigo puede ser así, porque al fin y al cabo no es nuestra obra sino la del Señor, y en todo lo que hacemos nos animamos. Y como le digo muchas veces a la gente que me rodea, a Emilio, lo peor que puede pasar es que continuemos como estamos. Y lo mejor que puede pasar es vivir nuestro propósito y sueños en Dios y romper algo. Yo te animo a que te animes. Te animo, así como Dios le dijo a Josué varias veces, mira, Josué, no va a ser fácil. Primer capítulo del libro. Pero yo te mando, no te doy una opción, te mando a que te esfuerces y a que seas muy valiente. No va a ser fácil, pero juntos, de la mano, vamos a llegar. Y no solamente vos, sino que vas a meter a todo ese pueblo, a toda esa gente que yo le prometí, a la tierra que yo también le prometí. A través tuyo van a ser bendecidos muchísimas personas.
que tu historia escriba la historia de los demás de una manera diferente. Amén. Que Dios le bendiga. Sí, hermanos, de mucha bendición. Nadie en todos los 17 años que ha pasado por acá, han sido miles de personas, podría decir: esa iglesia me hizo daño, me estafó, me mintió, me manipuló, me maltrató, me engañó. Nunca, no existe ninguna persona que pueda decir eso con propiedad de esta iglesia. Puse el título del mensaje, que no va a ser muy largo porque todo ya es un mensaje, si se están fijando, todo es un mensaje. Puse el título Dependiendo y Decidiendo, y quiero leer un versículo bíblico en el cual voy a basarme, Lucas 9:51. Con este versículo yo quiero alentarte a que cumplas el llamado que Dios puso en tu vida, que no necesariamente sea la de un pastor, puede ser la de padre, la de empresario, la de misionero, la de un hombre, una mujer, entre comillas, común y corriente, pero con un llamado de Dios en su vida. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso nomás, nada más que eso. Está hablando de Jesús, que cuando él entendió que era el momento que él iba a ser muerto y crucificado e ir a la presencia de su Padre, le esperaba un momento tan duro, tan difícil, al punto tal que él llegó a decir, pidió en oración: pasa de mí esta copa si pudieras. El Señor le dijo que no va a pasar esa copa, que va a tomar y beber de ese cáliz de la muerte. Sudó sangre, fue a la cruz y en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo lo que habrá acontecido espiritualmente ni nos imaginamos. El punto es que Jesús en este versículo sabía lo que acontecería pocos días después. ¿Pero qué hizo? Puede decir conmigo, levantó su rostro. Eso significa que, me imagino que le vino el pensamiento: Jesús, es hora de ir a Jerusalén. Y como todo aquel que recibe una noticia que no quiere recibirse, antes hace así, suspira un poco, se acomoda y toma una decisión. Mira al frente, levantando el rostro, inflando el pecho, y empieza a caminar hacia lo inevitable, pero es hacia lo cual Dios le llamó a que lo haga. Me preguntaron cómo logramos llegar muchas veces a estos 17 años de ministerio, estando firmes, porque estamos firmes como iglesia, creciendo en la obra, porque créanme que muchos ministerios crecen hasta una etapa y después quedan estancados el resto de su vida. Crecen 3, 5, 10 años y después quedan estancados hasta los 40 y 50 años. ¿Cómo es que la iglesia siempre está creciendo, siempre ocurre algo nuevo, siempre hay un siguiente nivel cada año? Y la respuesta, o el secreto entre comillas, es que es como dos alas de un avión. Yo así lo voy a graficar, dos alas de un avión. Con una sola el avión no vuela. Por un lado y más allá de nuestras fuerzas, hay que aclarar y hay que entender, es Dios el que nos sostiene en todo llamado que Él nos hace. Si vos crees que Dios te dio un llamado, que de hecho te dio, si sos un hijo o una hija de Dios, tenés un llamado. Repito, no a lo mejor como un pastor, pero sí tenés un llamado básico, que es predicar la palabra a todos, ir y hacer discípulos y llevar adelante tu familia, llevar adelante tu empresa, tu profesión, llevar adelante la visión que vos crees que Dios puso en tu vida. Dios es el que llama, capacita y concluye. Podemos citar tres versículos, nada más. Romanos 11:29 dice: irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llamó y te dio dones, es irrevocable. Muchos rechazan su llamado, pero sus dones siguen actuando y usan sus dones para el mal, para el egoísmo, y pagan las consecuencias. Dios te llamó de forma irrevocable, no se va a arrepentir de haberlo hecho. Él sabía ya todo lo que vos sos, todo lo que vos sos capaz de hacer, todo lo que vos eras y todas aquellas cosas buenas o malas que harías en el futuro, y aún así Él te escogió. A Dios no le sorprende nada, Él no falla.
En Filipenses 2:13 dice que Él pone el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Él pone en su soberanía ese deseo. Y créanme, hermanos, que no hay otra manera de seguirle a Dios. Tiene que intervenir Él, o si no, no hay caso. Por más elocuente que sea el pastor, por más linda que sea la iglesia, por más conocimiento que te puedan dar, si Dios no toca tu corazón, no vas a seguirle al Señor. Puedes tener todos los problemas más graves del mundo, puedes tener las bendiciones más lindas del mundo, no importa. Nada te va a mover si Dios no te toca. Y uno que voy a citar ahora de forma especial, y voy a contar un testimonio, es Filipenses 1:6. Y pueden mirar su Biblia y pueden marcarlo tal vez. Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tenemos que estar? Convencido, decimos convencido. Sí. De que el que empezó la buena obra en tu vida, ¿quién empieza la buena obra? Dios te llama en soberanía. ¿Qué va a hacer con esa obra que Él empezó? La va a terminar. ¿Pero es una obra buena o mala? Buena obra. Decir conmigo, buena obra. Amén. Este último versículo que leí ahora es muy especial para mí, ya que me fue dado de parte de Dios directamente. Y una vez viniendo con un amigo en su vehículo para la reunión que hacía los lunes de la noche, era una reunión de oración, de evangelización, etc. Éramos 7, 8 jóvenes bajo su liderazgo. Y él me dijo: Emilio, de la nada me dijo él, si Dios se baja, te dice, pedime una sola cosa, pero una sola cosa, y yo te voy a cumplir. Pero nada más que una sola cosa. ¿Qué le pedirías? Me preguntó. Me pareció una pregunta muy importante y te la traslado a vos. Yo te pregunto a vos, ¿qué le dirías a Dios si te dice, te voy a dar una sola cosa y nunca más nada, una? ¿Qué le pedirías? Y yo pensé unos segundos hasta que dije, ya sé qué le pediría. Le diría que la obra que Él empezó en mi vida, Él la termine. Porque ahí está todo ya metido. Ahí va a tener que cuidar con quién me case. Ahí va a tener que cuidar si tengo un ministerio, qué voy a hacer. Ahí va a tener que, o sea, digamos que le embreté al Señor con mi pedido. Amén, me dijo Él. Quedó ahí. Llegamos a la casa de Roberto y abro la puerta y golpea mi puerta por una silla y miro así, lleno la pequeña sala. Y veo ahí una mujer hablando y yo así digo, permiso. Entro así. Y viste cuando llegué un poquito tarde y todo el mundo se tenía que movilizar. Y entro acá y ahí nomás había una silla libre, me senté y al lado mi amigo. Y ella empieza a hablar y me miraba. Y hablaba y me miraba. Y yo dije dentro mío, esta persona tiene algo que decirme. Y al terminar de hablar, de dar un mensaje, dijo, yo voy a dar palabra de parte de Dios para algunos de ustedes. Y se paró. Y empezó a orar por todos. Oro. Y cuando llegó a mí, dijo, el Señor te dice esto. Yo estaba... Él despliega como esos planos de arquitecto delante de tu presencia, sus planes para tu vida. Te va a mostrar todo lo que vas a hacer, porque el Señor te llamó. Y el Señor te dice que leas y creas Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y yo dije, amén, amén, amén. Y fue otro y otro y otro. Y hasta que mi amigo me dijo, che, Emilio, ven a poner la Biblia, que es lo que te dedico, un versículo. ¿Qué era? Filipenses 1, 6, me dijo. Y abrí. Mire, el que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Era lo que yo 10 minutos antes le dije a mi amigo, que si una cosa podía pedirle a Dios sería que Él termine su obra en mi vida. Y yo no pensaba en ese versículo, es más, ni sabía si ese versículo estaba en la Biblia. Así que tenés dos opciones: o fue una casualidad increíble, que diría un escéptico, cuando no, apagando todo fuego el espíritu, o sencillamente y con humildad Dios me habló, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén, hermano querido. Yo te voy a decir algo puntual con respecto al testimonio que te conté.
si sabes ver y si querés ver y si crees y decidís creer, Dios te va a hablar en todo momento. Él te va a sostener y vas a ver cosas espirituales como la que te conté ocurriendo en tu vida. El mismo testimonio es mi llamado, el mismo testimonio es mi llamado. Cuando aquella joven de 19 años, Lilian, me dio una palabra profética y lo creí y lo activé, porque lo creí, cuando ella me dijo creí, porque me dijo un sueño de algo que yo estaba viviendo que solamente yo sabía. Entonces yo no podía especular qué hacer todo nomás. Era demasiado puntual y lo conté ya varias veces, no voy a contarlo ahora. Algo tan puntual que me dio. Y yo dije, ¿cómo puede ser esta persona? Y me fui a hablar con mi hermana Salmi, que estaba acá ahora presente, mi hermano Adolfo, y le dije, yo creo que Dios me habló hoy. Y nos arrodillamos, oramos 5 minutos, nos fuimos a dormir y al día siguiente mi vida era otra. Pero literalmente esa pasividad, esa apatía que te hablé hace rato desapareció totalmente. Tenía una pasión por Dios. Me acuerdo que al día siguiente yo quería abrir una sucursal en un shopping de Asunción. Y vi un local vacío, estratégico, perfectamente ubicado. Y le dije a mamá, acompáñame a hablar con la gerente, pues yo quiero ese local. Y me fui y le conocí a la señora y me empezó a explicar este local, que esto, que aquello. Y le miré, no escuchaba nada lo que me decía. Y le decía, yo te quiero hablar de Dios, le dije yo. Le empecé a hablar de Dios, hablamos como 2 horas. Ella lloró y le aceptó a Jesús como su Salvador. No hablamos nada del negocio. Y era un negocio súper codiciado. Y me dijo, mira Emilio, me dijo, este local todo el mundo quiere, pero una persona como vos tiene que estar en este shopping y yo te voy a conseguir. Lo que hoy me dijiste, yo nunca escuché en mi vida, amigo. Le hablé de Dios, del Señor Jesús, con mamá. Y me consiguió el local y ese local me bendijo durante 10 años de mi vida hasta que yo cerré para dedicarme a tiempo completo al ministerio y dejé un solo local que hoy administra mi hermana. Y Dios me dijo al terminar esa reunión, vos te encargás de mis cosas, yo me encargo de las tuyas. Una palabra profética. Si yo desecho la palabra profética, si yo digo lo profético no existe, tengo que decir, lo de mi esposa fue un diablo, por consiguiente, todo esto es del diablo. Y algunos a lo mejor lo creerán. Pero la Biblia dice, por sus frutos le conocerán. Y de este púlpito se predica la palabra de Dios, que ni aún nuestros más acérrimos detractores podrían negarlo. Y todos lo saben porque es público, nada oculto existe en este lugar. Y Dios nos ha bendecido, ha tocado miles de vidas, no solamente las de ustedes, sino las que nos ven por los medios de comunicación. Entonces, cada vez que yo me desanimo, porque me desanimo también por algún motivo, medito en cómo Dios me llamó para ver lo sobrenatural de su llamado y poder entender que Dios me llamó por gracia. Y eso me fortalece. Y esa es la primera ala del avión. Anota, gracia. Gracia, regalo inmerecido. Dios da a quien no se merece. Dios nos da más de lo que queremos, más de lo que pedimos, más de lo que nos imaginamos. Dios nos da todo sobreabundantemente. Y si pensás en tu vida, eso es lo que hizo Él hasta el día de hoy. Estamos más tiempo sanos que enfermos. Comemos más de pasar hambre que podemos pasar. Tenemos más tiempo de alegría que de tristeza. Los problemas son cosas ocasionales. Los momentos de paz y tranquilidad son más frecuentes. Y las veces que sufrimos, en su mayoría de los casos, es por alguna metida de pata que hicimos, en la mayoría de los casos. Así que Dios es muy bueno. Hubo también otro versículo que nos tomamos como lema en aquellos primeros años y quiero que leer con ustedes. 2 Timoteo 1.7. Este versículo era luego el lema de más que vencedor en aquellos primeros años. 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué parte me retumbaba en mi mente todos los días? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quiénes son hijos e hijas de Dios acá? Escucha bien, si es verdad eso, que yo creo que es verdad, vos tenés un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué dicen vos? Poder. Por eso necesita, puedo. No nos dio un espíritu de cobardía. Yo te abro mi corazón porque si hay algo que yo me decidí como pastor,
fue nunca presentar una imagen de impoluto, hipersanto, inalcanzable, ungido, fuera de serie. Siempre quise presentarme como un pastor, como vos y como yo, normal, pecador, apocado, para que vos digas, si el pastor Emilio pudo con todo lo que yo sé de él, cuanto más yo también puedo. Porque si yo soy demasiado perfecto, alguien va a decir, bueno, él nació para esto y yo no. Y no es así. Yo tengo una lucha terrible, mi hermano. Y mi lucha es que constantemente quiero arrugar, retroceder y acobardarme. Y tal vez no sea la imagen que doy, ¿verdad? Pero no es que yo quiero fingir una imagen distinta. Me paro aquí y salgo a la calle todos los días después de haber hecho algo. Decido creer lo que Dios me dijo que lo que yo siento. Esas palabras retumban y retumban hasta el día de hoy en mi mente varias veces al año. Y hay periodos que varias veces al día. Y esto es justamente porque muchas veces me sentí tentado a abandonar la carrera. Efesios capítulo 4, versículo 10. 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y conmigo, todo mal momento, toda prueba, toda circunstancia adversa va a pasar. No va a durar para toda la vida. Habiendo acabado todo, decimos, habiendo acabado todo, estar firme. La primera habla entonces la gracia, decimos, gracia de Dios. Dios me llama más allá de lo que soy o lo que merezco. No estoy hablando de mí, te estoy hablando de vos, papá de familia, mamá de familia, hijo, hija, estudiante. Tener un llamado, hoy quiero alentarte a que no decaigas en tu llamado, en lo que Dios te llamó, aunque tenga 80 años, que tenga 15 años. Dios tiene que terminar una obra en tu vida. La segunda ala, y termino en estos minutos, es la decisión. Decí conmigo, decisión. Ahora, esta segunda ala está subordinada a la primera, a la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no vamos a poder ni siquiera decir, sí, heme aquí, envíame a mí. Pero no deja de ser una realidad. Y quiero ser práctico con usted hoy, muy práctico. Indudablemente la responsabilidad humana, la decisión humana, es algo bíblico, ya que Dios nos dio voluntad, capacidad de decisión, o si no seríamos robots que estamos caminando autónomamente, o sea, automáticamente por un dictador cósmico que nos maneja a su antojo. Tenemos capacidad de decisión. Tenemos una capacidad de decidir, porque yo puedo decidir. Quiero llevarte a eso. Y esa decisión podemos poner en manos de Dios o en manos del diablo. Vos hoy tomaste un montón de decisiones ya. Despertarte es una decisión. Lavarte la cara y cepillarte el diente es otra decisión. Y muchos no la toman, créanme. Desayunar. Decidiste si voy a tomar un vaso con leche o voy a comer un huevo revuelto. ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Este o este? Venir a la iglesia es una decisión. O sea, hoy ya tomaste un montón de decisiones ya. Y vos no te diste cuenta. Y muchas de esas decisiones sencillas podrían determinar el rumbo de tu vida. Le viste a alguien y dijiste, sí. Y te fuiste. Y fuiste súper bendecido y bendecida. Y hoy tenés el matrimonio que tenés gracias a esa preciosa decisión que tomaste hace 20 años atrás. O 15 años atrás. Amén. De verdad que es la realidad de todo lo que estamos acá, ¿verdad? Amén. Muy bien. Te voy a un versículo para los que son muy así aferrados a la teología. ¿Qué versículo apoyo tengo? Te voy a mostrar dónde se conjugan estas dos alas en el avión. Juan 6:37. Y marcalo, porque son palabras de Jesús. Aquí voy a argumentar bíblicamente mi gráfico de un avión con dos alas, la gracia de Dios y la decisión que yo he tomado. Juan 6:37 dice Jesús: todo lo que el Padre me da
vendrá a mí. Amén. Eso es gracia. Dios te escoge y te manda a Cristo, ¿sí o no? Y todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Esa segunda parte es yo tomé la decisión, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ese ya vos, Dios te trae. Y todo aquel que en mí viene, esa es tu decisión, yo no le echo fuera. Ahí están las dos alas. Si me preguntan entonces, una vez más, ¿cuál es el secreto de perseverar? Sería depender de la gracia de Dios y decidir. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Esa es mi palabra. Ayer le bendije a un sobrino que cumplió 15 años y le dije, mira papito, y a todos sus hijos le dije, sí, me toca. Tenés 15 años, tenés 13 años, tenés 20 años. Toma una decisión seria de seguir a Cristo. Y el Espíritu Santo va a respaldar esa decisión y no te va más a soltar. Pero decidí. Hay gente que dice, no, eso no funciona. Y hay otros que dicen, pastor, vos decís, pastor, sí, pero yo no valgo, es cierto, no vale para nada. Soy un inútil, tenés razón, soy un inútil. Soy feo, recontra feo. Reuní todas las condiciones, le dije yo, el necio, el vil, el que nadie, el que no vale nada, a eso Dios escoge, le digo yo, en serio, decidíte. Y me dice, Señor, no, mira que no valgo para nada, soy un inútil, no sirvo para nada, soy depresivo, pero te decido seguirte, Señor. Decía amén, decía amén. Amén, ya está. Yo ya me quedo tranquilo ya, andate nomás ya. El Señor va a tomar en serio esa palabra. Yo decido seguir a Cristo. Suelo contar como una de las primeras veces que quise abandonar el ministerio, ya fue a los 4 meses, empezó, todo esto parece lindo, pero a los 4 meses ya se, yo tenía claro, era deportista, tenía mi coche, no tenía novia, pero estaba de cacería, era creyente, quería ser un empresario y empezó este grupo y empezó a crecer, era el único caso, para que veas lo animal que era, que me ponía mal cada vez que veía más gente llegar. Cualquier pastor me querría que su iglesia crezca, hoy quiero que crezca, pero en ese momento yo decía, uy, vinieron 3 más, vinieron 5 más, vinieron 6 más, vinieron 10 más, y algo me decía en el fondo que esto ya iba para más. Y yo dije dentro mío, voy a cortar ya ahora antes de que esto ya escape mis manos. Y esta noche voy a ir a la reunión y le voy a decir, chicos, que Dios les bendiga, pero ¿quiénes viven en la zona de Lambaré? 5, bueno, ahí está la iglesia espectacular, andate ahí. ¿Quiénes viven en la zona de Sajonia? Yo, bueno, ahí hay una iglesia y le iba a distribuir a todito. Eso yo decidí de verdad. Y estaba a mí en el local, como a las 10 de la noche era ahí, el local se abría hasta las 9, me fui, me bañé ahí. Y mientras me bañaba, me vino la palabra así de la nada. Mientras yo acá, y bueno, voy a llegar, voy a decirle esto, aquello. Me vino mene tekeluparsi. No, es una palabra para aprenderse nomás así, ¿verdad? Pero me vino así, limpio, mene tekeluparsi. Yo sabía que eso estaba en la Biblia, pero no sabía qué es lo que significaba. Y me vino mene tekeluparsi, y le voy a enviar a la iglesia, y mene tekeluparsi. Y después voy a mene tekeluparsi, así que estoy muy ocupado, no tengo más tiempo. Mene tekeluparsi. Y mientras me secaba, me bañaba, me vestía, dije, bien, pues busca, ¿qué es lo que es? Eso no me salía. Busco, y esa palabra está en Daniel 5:25. Y el verso 27 le da la traducción, no voy a contar la historia, al rey, el profeta Daniel le da la traducción. Y el verso 27, la palabra tekel significaba pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso a mí me tocó profundamente. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No sé qué habrá querido decir en el original hebreo esto, pero yo entendí así. Si vos te vas ahora y disolves ese grupo, me estás diciendo que no tuviste el valor, el coraje, las agallas, ni la valentía de cobarde, más o menos así sentí que Dios me dijo, para recibir todas las bendiciones que yo tengo para tu vida. Y le voy a dar a otro. Y ahí me tocó eso así.
como que Dios me dijo, te voy a... Es como cuando un hijo es un atolondrado, irresponsable, y su papá responsable y próspero no le puede dar un negocio grande, y él en vez de ella un hombre que camina por su propia cuenta, teniendo empresas, disfrutando la vida, todavía tiene que pedirle a papá un $100 para salir el fin de semana porque no tiene la capacidad de poder administrar las cosas. Y pierde. Sigue siendo hijo, pero pierde. Yo sentí que Dios me dijo no tener los quilates para tener lo que yo te voy a dar. Toma tu decisión. Y yo le digo algo, hermano, y se ríen de mí muchas veces, pero yo así me fui esa noche. No es que dije yo, wow, así como el video, así, pan, una música. No, me fui así, así me fui. Llegué así. Y me dice, hola, ¿qué tal? Siéntense. Sentado en todo. Emilio, vinieron tres socios más. ¿Qué me importa? Mira, ándate ya. Ya somos 120. Gran cosa. Hagan su Biblia. Y yo me acuerdo que además uno se dio cuenta y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un mal día? Algo. No, tengo un mambo. Porque yo soy así, no sé vos, pero yo soy caprichoso. Cuando sé lo que tengo que hacer y no quiero hacer. Aunque sé que me bendice, pues como no quiero hacer, viste que yo soy así mío. 33 años. Pero tenía que hacer algo y no hacía. Pero yo sé que tenía que hacer. Y sé que me convenía hacer. Y me enojé con Dios. Me enojé con Dios porque me dijo, te voy a bendecir. Date copia, vean. Bueno. El diablo siempre quiere vendernos espejitos. ¿Vos sabés lo que es vender espejitos? ¿Quiénes no saben de dónde le viene la frase vender espejitos? ¿Quiénes no saben? Bueno, por eso que no saben. Los españoles, dicen, venían y a los indígenas le encontraban, especialmente allá hacia el Alto Perú, eso, con aros, collares de oro. Y a cambio de esos collares de oro y quitarle la información de dónde quitaron ese metal, ellos pues no entendían el valor del oro. Entonces decían, miran pues estas piedra y eran piedritas pintadas y eran espejitos que usaban las damas, ¿sí, verdad? Y yo nunca vi un espejo que se reflejaba. Se sorprendían los indios. No puedo creer. Tac, 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 toma y dame un espejito. Otro espejito, sí. Toma este lingotito acá de oro y dame otro espejito. Y le daban todos esos espejitos, gran baratija en Europa, a cambio de oro y de la información de dónde traían el oro. Ustedes entienden entonces la parábola, ¿verdad? Le vendían cosas que, o sea, cambiaban cosas que no valen nada por cosas que valían muchísimo. Y así es cuando nosotros, el diablo nos engaña y nos dice, vas a estar mejor si no servís a Dios, vas a estar mejor en el mundo. ¿Sabes lo que vas a pasar si te volvés creyente? Va a ser una carga para vos, vas a sufrir mucho, va a estar falta de progreso en tu vida, vas a perder oportunidades, vas a dejar de disfrutar la vida, vas a estar en un retroceso. Pero si no, entonces vas a ser feliz, vas a disfrutar plenamente la vida, sos joven, eso es para los perdidos, vos no. Y todo esto es una gran mentira y lastimosamente la mayoría se da cuenta ya a la hora de ir pagando las consecuencias, cuando ya se enteró ya que el espejito no vale nada. Todo lo mejor que yo tengo en mi vida, mi salvación, mi familia, mi paz, mi trabajo, fue fruto de haber aceptado caminar en el llamado de Dios. Yo le dije a Dios sí y Dios me mostró con quién me voy a casar. Yo le dije a Dios sí y a través de la Biblia Dios me dijo en qué voy a trabajar. Y no estoy hablando solamente de pastor, estoy hablando cuando yo ya tenía mi negocio. Yo le dije a Dios sí y Dios me dijo este grupo amigo no, ese grupo amigo sí. Yo le dije a Dios sí y me dijo menos hora en esto y más hora leyendo. Y me dio herramientas para caminar en la vida. Yo le dije a Dios, sí, me dijo, quita esto que tenés en vos que no es bueno y poné esto que yo te iba a dar que te va a servir más en la formación de tu carácter. Y todas las bendiciones que yo tengo, mi familia, mi esposa, mi salud física, hay que ver en qué yo podría estar a lo mejor a esta altura de la vida, pues ya, si vos sos un fumador, si sos un farrista, si sos un trasnochador, a esta altura de la vida, pues ya te pasa la factura al cuerpo. Yo soy un hombre sano. Porque no tomo, no fumo, no trasnocho, llevo una vida sana. Y ese es el fruto de haber dicho sí al Señor también. Porque tengo mucha gente que conozco que están ya al borde de la muerte o murieron por culpa de los excesos. Así que te voy a decir una cosa, querido y querida hermana, que tenés un llamado. Todo lo bueno que tengas en tu vida,
va a ser por haberle dicho sí a Cristo. Así de fácil es, con todo y tu defecto y tu problema. Esto era parte de mi testimonio ministerial y lo que viví para llegar a esto, mantenerme enfocado. Pero más allá de que se trate de un ministerio, es una vida, es tu vida. Quiero que lleves esto. Hablé de tu caso, de tu familia, de tu profesión, de tu visión. Hablé de lo que vos creas que Dios te ha dado para que lo hagas. No te desanimes, persevera dependiendo de Dios. No importa los defectos que vos tengas, no importa las veces que habrás retrocedido, si se seguís firme en el Señor, en Cristo, Dios va a restaurar todo lo que pasó y tu postrer estado va a ser mucho mayor que el primero. Porque con Dios no se pierde, siempre se gana, porque aún lo malo rebunda para nuestro bien. Te termino con este versículo y después vamos a cantar, Sammy, esta música como iglesia. Quiero que ya pasen los chicos de a poco. Cuando termine este versículo, que les regalo a todos ustedes. Esto me dio mi pastor Humberto Sarubi hace 20 años. Y me impactó tanto que me leyó una vez y me ocurrió algo que no me suele ocurrir. De una vez me aprendí de memoria. Me leyó. A ver, pastor, le dije. Y nunca más me olvidé. 1 Corintios 10:15. 15:10, perdón, al revés. 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ahí está la decisión, no ha sido en vano para conmigo. Dijiste así. Antes he trabajado más que todo, dice. O sea que decidí, trabajé, me rompí el alma en base a ese llamado. Pero mira cómo el apóstol vuelve de vuelta y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Al final fue Dios el que lo hizo todo. Amén, dale un aplauso al Señor. Yo le aliento hoy al pastor Enzo, al pastor Gustavo y su esposa Lisa, Rebeca y Federico, pastores Pepi, Luzma, Adolfo y Laura, y a todos ustedes, a que no importa lo solo que se sientan, lo desanimado que estén, el pecado que hayan cometido, Dios nos guarde, aún así decidí seguir a Cristo. Amén. Toda la iglesia, arriba, abajo. Seguir a Cristo. Todos aquellos que han creído, díganlo. He decidido. Aleluya. Seguir a Cristo. Dilo con fe. He decidido seguir a Cristo. Y dilo con convicción. No vuelvo atrás.